abuela. Era de latón, de latón, de latonera. Era de latón, el cacharro de mi abuela. Investigar en el archivo todos los datos que están recogidos en estos libros. Entonces, la presentación del libro, que siempre es como si fuera el bautizo de un niño, pues es una fiesta. Estamos aquí ahora celebrándolo. Y la verdad es que es un libro importante porque los datos que yo he visto recoger a Eduardo son los datos históricos que hacen que conozcamos más nuestra tierra. Y si realmente queremos amar a nuestra tierra, tenemos que conocerla. No se puede amar algo que se desconoce. Entonces, si alguien quiere enterarse de quién era don Fadrique, el almirante de Castilla, de qué pueblos dependían de Rueda, qué cosas tiene cada pueblo de la comarca, pues aquí tenéis un par de libros que os puede venir muy bien para conocer más nuestra tierra, estimarla más y amarla más como se merece. Entonces, dejo a Eduardo con... Bueno, yo como no puedo acostumbrar a hablar... Aquí hay una obra de teatro en verso muy fácil de aprender, que la hice yo para niños, pero le he añadido un texto medieval de 1473, que no conoce nadie más que yo, porque nadie lo ha leído más que yo. Y ahí se relata... todo lo que pasó en Rueda cuando murió el almirante y vino su hijo a tomar posesión del señorío, don Pedro Enríquez, que era el adelantado mayor de Andalucía. Y además hay muchos datos sobre los demás almirantes y alguna cosa más de Rueda. Y en este otro ya vamos a la época de los romanos y los astures, de todo lo que he descubierto yo por un montón de pueblos de aquí alrededor, investigando pueblo por pueblo, pasándome por ahí muchas horas, más las cosas que han aparecido en Rueda, y además hablando de Lancia, Sublancia y otras cosas muy misteriosas que parece que todavía no están muy aclaradas. Pero me parece a mí que con este libro va a quedar todo bastante claro. O sea que de esto oiréis hablar muchas veces. Y ¿qué voy a decir? Según los anuncios que había por ahí, teníais que haber venido hace 1000 años. Pues el día que este acto sería, tal día como hoy, del año 1012. O
sea que 1000 años llevo esperando por vosotros. Es que tiene que me parece muy bien. De vosotros. Otra pregunta. Si no me lo compra nadie, no escribo más. ¿Qué, Eduardo, Lancia qué? ¿Eh? ¿Qué es Lancia? No te lo acabo de decir. En Lancia estaba una ciudad que se llamaba Rama. Yo lo demuestro con pruebas. Lancia estaba en Rueda, Sublancia en Valle de Mansilla. Sublancia quiere decir por debajo de Lancia. Entonces Villasabariego no puede ser Lancia porque Valle Mansilla es Sublancia, que está más abajo. Y es al revés. Era una ciudad. Sí, claro. Era una ciudad. Sí. Yo quiero entonces. Podéis verlos, si os interesan bien y si no lo estáis. Pero podéis echar un vistazo. Si queréis más preguntas, aprovechar ahora. Que quiera preguntar algo, que pregunte.